ya no importa cómo fue que ocurrió, lo que sigue, lo que importa es seguir, la vida es así, por suerte todo es gracias al amor de la gente, la que siempre está presente en el día a día con mis mujeres al fin. Mujeres, Marco Juárez vuelve a empezar, todas juntas lo podemos lograr. Habrá diversión e información, somos mujeres moviéndonos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bienvenidos. Llegó el miércoles y la verdad que es un placer volvernos a encontrar, ¿eh? Con mucha alegría. Quiero saludar a las chicas que me encontré esta mañana y que me dijeron, voy a ver el programa para ellas. Les mando un beso grande y aquí estamos. Seguramente ya acomodaste la cocina, te hiciste un cafecito, te preparaste un mate, sí, un matecito, y aquí arrancamos. Arrancamos, como siempre, agradeciéndote a vos que estás ahí, que es un placer, Agradecer aquí a toda la gente que está pendiente de este programa, ¿eh? Por supuesto a Vagni, que está ahí en cámaras, que le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y lo tenemos a Francisquito Perfumo, arriba en controles. Franci, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Por supuesto, Sandrita Berto, buenas tardes. ¿Qué cuenta usted ahí siempre con las fotos? Bueno, sáqueme bien flaquita hoy porque tengo un atuendo mortal. Estoy para la guerra, parece. Pero feliz, estoy feliz. Giselita, Gisela Carla, ¿eh? ¿Vos sabías que se llama Carla también? Ay, ¿viste qué nombre que le elegí a mi hija? Bueno, ella en producción, en todo lo que yo hago, cuidándome de no meter la pata, porque vos sabés que yo soy especialista en meter la pata. Pero me encanta, ¿eh? Porque somos reales, somos mujeres reales, como esta ropita que también es real. A ver, quiero saludar a Óptica Mundo Visual, a todas las chicas, a las maquilladoras que ahora las voy a nombrar a mí, que me maquilló, vos sabés que hoy le dimos al verde, que te quiero verde. ¿Viste la sombra? Impresionante. Los labios, que siempre le ponemos color. Que ay, las... ¿Me saco? Ah, me dice, claro. Ustedes, no importan las arruguitas, ¿eh? Pero miren, miren qué verde que me... No, no sabía que uno se podía atrever a tanto. Pero me gusta porque me da un poquito de brillo, de color. Cuando viste que estás media bajoneada, te maquillás como una puerta, que me encanta, y salís a la vida. Claro que sí. Espero no olvidarme porque estoy haciendo una charla increíble, ¿eh? Hoy estoy con buen ánimo, estoy con ganas, con energía, y la verdad que se lo debo a todos ustedes, porque ayer, el día del periodista, estuve en un jardincito. El amor que recibí de todos esos chiquitos divino, genial, me encantó. La pasé y me traje todo el amor y toda la energía. Claro, ellos me dieron esta energía que yo tengo hoy. Bueno, vamos a empezar porque si no, a ver, ya tengo a mi invitada, tengo a mi otra invitada. Estoy feliz, muy feliz. Bueno, te digo que esta ropita, hay que atreverse, ¿eh? Esta ropita es de la gente de La Urbana. Ellos son de Rosario, tienen su venta online. Vos la buscás en Facebook como La Urbana Talles Reales o
de La Urbana en Instagram y vas a ver todo lo que tiene esta gente que te manda toda su ropito, su ropa, perdón, me equivoqué, online. Así que vos le mandás cinturita, caderita y ellos te mandan tu talle. Hoy esto hay que atreverse. Es bien amplio, te digo, son para realmente para los talles grandecitos, ¿no? Entonces especiales. Así que nada, no se te marca nada, no se te ve nada, quedás una reina. Bueno, el maquillaje que viste que te dije de la sombra, Yanina Peñalba. Ella la podés llamar al 3472 1558 4422. Mis uñitas en esta oportunidad me las hizo Karen Ledesma, porque Vani no pudo, entonces fíjate qué lindas que están. Hermosa. Ella es Bruji Niles. Una brujita es, ¿eh? Bueno, el teléfono 3472-545611. Llamala. La verdad que te deja espectacular. Estamos todas unas divas con las uñas, ¿viste? Ahora te haces las uñitas, te quedan. Te duran 15 días, 20 días, si no lavas los platos. Chicas, no laven los platos. No tenemos que lavar los platos. Ahí te quedan las uñas espectaculares, las manos suavecitas. Bueno, la peluquería, como siempre, estuve con ella. Nos mimamos, nos reímos, nos divertimos. Por supuesto, Gaby Gutiérrez cuida mi cabello. La llamás al 3472-500887. Y no puede faltar, nunca puede faltar, mis amigas, mis queridas de Óptica Mundo Visual. Vos ya sabes, te llegás, elegís, tenés de todo. Se viene el Día del Padre, ¿eh? Atención. Tienen unos anteojos para papá que ni te cuento. Bueno, creo que dice, señorita, ¿está todo bien? ¿Qué faltó? ¡Ay, sí! Escuchen bien lo del sorteo. Genial. Tienen que mandar al 1554-0204 la palabra bienvenidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar sorteando una cena de domingo en el Mengará. Sí, ¿y sabes qué quiere decir el Mengará? Bienvenidos. Así que esa es la palabrita, 1554-0204. ¿Te digo por qué? Porque hoy tenemos esta ruta gastronómica y vamos a estar cocinando de el Mengará. Así que te quedas ahí, ¿eh? No te vayas. Y ahora sí, te quiero decir que, escucha bien, el día 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes, se conmemoró, mejor dicho, trasplantados, para concientizar. ¿Qué tema ese tan importante? Es sobre la importancia de donar órganos para salvar vidas. Por ese motivo, vamos a recibir a mi invitada, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, amor? Sí, bien. Todo bárbaro, me encanta tenerte. Bueno, ella es Alfonsina Bagliarino. ¿Dije bien Bagliarino? Bagliarino, sí. Se dice, es doble L, pero se dice... Sí, con una sola L. Sí. Perfecto. La verdad que, qué tema este, sí. ¿No? Nos vas a contar un poquito, ella es trasplantada, nos vas a contar... ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo tengo diabetes insulinodependiente desde los 9 años, así que durante muchos años, digamos, llevé este padecimiento adelante. Cuando tenía 24 años, porque fui un poquito rebelde a veces, se declaró una nefropatía diabética que afecta el riñón. En realidad la función renal. Lo pude sostener durante un montón de tiempo. A los 30 tengo mi primer hija, que yo pensé en ese momento que iba a ser la única.
con un embarazo muy difícil por la situación. Claro, sí. Animarme a eso fue, digamos, arriesgar el tema del riñón y de la función. Quedó, el embarazo fue un embarazo difícil, claro. Fue, digamos, nació prematura. Milly nació de 30 semanas. Ella estuvo un tiempo en la NEO, yo también estuve un tiempo internada. Mientras tanto, estuve un mes antes de que naciera y Milly estuvo un mes y medio en NEO hasta que pudo recuperar peso, y aparte porque nació con una inmadurez pulmonar. Por suerte hoy es una hermosa niña de 17 años. Me imagino. Sí, sin secuelas. Grandota. Enorme. Porque los prematuros después, te digo, sí. Yo soy prematura, más vale que no diga, pero después me he convertido en una persona enorme. Digamos. Sí, sí, no, enorme es porque mide unos 73, así que es una mujercita hermosa. Qué hermosa. Le mandamos un saludito, sí, un beso grande, pero hay más, ¿no? Hay más todavía. Bueno, entonces eso fue cuando tuve 30 años, la función renal estaba muy al límite y la sostuve hasta que cumplí los 37 años, cuando el médico me recomendó entrar en una lista de espera de trasplante. Uh-huh. Me recomendó en un trasplante doble, al no tener páncreas, digamos, al no tener función, claro, pancreática, porque, claro, el páncreas nunca desaparece, pero al ser diabético insulino dependiente, los islotes que producen insulina dejan de estar. Es una enfermedad autoinmune que desconoce, la diabetes es una enfermedad autoinmune que desconoce las células que producen, digamos, que combaten el azúcar en sangre y que producen la insulina, y las mata. Entonces el médico me recomienda someterme, claro, a un trasplante renopáncreas. Hago todos los estudios. En el año 2012 entro, en el año 2011 entro en una lista de espera. La verdad es que mi espera fue cortita, yo estaba en una situación muy al límite, tuve, claro, la suerte, complicado. Sí, estaba, digamos, tenía muy bajo peso, me cansaba, no podía mantener la actividad habitual, a pesar de que siempre trabajé, siempre tuve muchas, soy muy emprendedora con un montón de cosas, entonces siempre tuve mucha actividad, pero bueno, notaba yo que no era la misma, claro, energía, te faltaba, que siempre. Por supuesto, no estabas bien. No estaba bien, por supuesto. El único beneficio que tuve en su momento es que no había entrado en diálisis todavía, aunque la función renal estaba al límite, al límite. Al ser un trasplante doble, me llaman el 1 de mayo del año 2012, a las 5 de la mañana, mi médico me llama por teléfono y me dice que había una posibilidad de un donante para mí, pero que yo estaba en tercer lugar. Cada vez que hay un posible, digamos, donante, se, claro, hace todo un estudio. Quiero aclarar que el sistema de Sintra, que es el sistema que maneja el INCUCAI para los donantes, es un sistema totalmente anónimo y donde se estudian compatibilidades. Claro. Cada vez que hay un posible donante, se estudian qué órganos puede, claro, donar esa persona, y se mete en un sistema que estudia compatibilidades. Justamente como era 1 de mayo, el día anterior yo había revisado el Sintra porque el paciente puede acceder, y me habían tenido en cuenta en 2 operativos de trasplante, y en uno había estado 245 en el lugar de compatibilidades, como para decirlo fácil, y en el otro había estado, ponerle 130, pero siempre muy lejos. Y ni sin pensaste, embargo, claro, vos. Ni pensé, y al otro día me llamaron que estaba en tercer lugar. Me piden que viaje a Córdoba, la persona que estaba en primer lugar había agarrado una gripe, entonces no pudo recibir el trasplante. Qué increíble. La persona que estaba en segundo lugar, cuando llega al hospital, le hacen de nuevo los estudios de compatibilidad
y no alcanza el porcentaje adecuado de, porque uno puede, digamos, los estudios, la comparación es estimada la que hace el sistema, pero cuando llegas al hospital te hacen de nuevo estudios. Claro, todo. Y bueno, y me tocó a mí. Ay, qué maravilla. Sí. Qué emoción, la verdad. Dios mío. Ahora, qué increíble, ¿no? Lo que es, esto era para vos. Totalmente. Es increíble. Es increíble, es increíble. Sí. Por eso esto tan importante de donar, ¿no? De ser donante. Y sobre todo de no tenerle miedo a la donación, porque bueno, hay una serie de mitos que rondan en torno a la donación, de que dice que bueno, que un paciente está vivo todavía cuando le sacan los órganos, cosa que no es así. Para poder ser un donante de órganos tiene que morir en una terapia, tener una muerte cerebral que es irreversible, claro. Digamos, se mantienen los órganos mientras se pueda llegar la gente para hacer la ablación, pero la persona está muerta, no es, si la dejan sin ninguna asistencia mecánica, fallece. Claro. Entonces, está muerta porque no tiene actividad cerebral. Es fundamental que la gente entienda eso para que no tenga miedo, y porque sobre todo una persona que es donante puede salvar hasta 10 personas. Claro. Porque puede donar, digamos, córnea, corazón, dos riñones, dos pulmones, hígado. El hígado se puede partir en tres, tejido. Es muchísimo. Y la verdad que hay una frase que anda dando vueltas que dice que los órganos no van al cielo, y la realidad es así. Claro. Y es importante entender que quien recibe... El cambio, pero el que recibe. El que cambio recibe, de vida, claro, que tenés, la calidad de vida. Primero, que primero, la calidad de vida. Y segundo, el permanente agradecimiento. Yo siempre hablamos con los chicos de Unidos por la Vida, que somos un grupo de... Sí, le mandamos un saludo a los chicos totalmente. De Unidos por la Vida. Que son, bueno, ahora ya son amigos, trabajamos siempre en pos de la concientización. Por eso dan charlas, por eso estuviste hace poquito dando en una charla. Siempre cada uno nos turnamos para que cada uno dé su testimonio. Hay distintas... distintas experiencias de donación, pero bueno, básicamente lo que quería terminar de decir es que cuando uno recibe órganos, recibe un trasplante, más allá de que una persona fallece y es muy difícil por la familia, el que lo recibe venera todos los días de su vida a la persona que se lo pudo donar. Y, digamos, lo siente parte de su familia, parte de uno. Creo que es alargar la vida. Es de algún modo alargar la vida de la otra persona. Qué maravilla lo que estás diciendo. Yo me emociono porque realmente verte tan bien. Sí. Sabemos que ella, aparte, tiene un trabajo importantísimo que también debemos felicitar de lo que va a suceder en esta hermosa plaza que vamos a tener acá. Sí. Así que está con todo este grupo maravilloso, ayúdame, de la municipalidad. Bueno, yo trabajo en obras públicas y ordenamiento urbano de la municipalidad, soy arquitecta, ejerzo mi profesión desde hace más de 20 años, tengo mucha experiencia en la parte privada y en algún momento decidí, por una cuestión de valores, de personas, y de dejar de quejarme, porque a veces uno se queja mucho del Estado y es fácil quejarse, pero es difícil meterse adentro, involucrarse y decir, bueno, esto yo voy a trabajar para que esto cambie. Decidí meterme en la función pública. Está bien, lo bien que estás. Sí. No, aparte es un trabajo que me gusta, es el Estado es un trabajo permanente de servicio social hacia los demás, desde lo que uno puede como profesional brindar, y bueno, la verdad que el proyecto del centro y de la plaza es un proyecto que me llena de orgullo, porque tengo un equipo de trabajando conmigo de, estuvieron de las chicas súper jóvenes, divino. Profesionales comprometidas,
El equipo de obras públicas y ordenamiento urbano es más grande, pero es un equipo que trabaja con un compromiso total hacia la ciudad y bueno, y creo que se ven los resultados. Algunos más, otros menos, pero se ven. Pero esto de haber recibido estos órganos y que estás trabajando de esta forma y de que estás bien y que después tuvo otra bebé, que le mandamos un saludo. Claro. ¿Cómo se llama la más chiquita? Un bebé. Después de... Claro. A un nene. Cuando... ¿Crees que era una nena? Claro, no, es Franco. La realidad es que cuando a mí me planteé el doctor tener el trasplante, tuve un montón de dudas, porque bueno, por esto, por una duda, digamos, ética hacia el otro, hacia la familia, a que alguien tenía que morir para que yo pueda seguir viviendo. Por eso te explicaba esto, de que eso no es así, de que en realidad ese paciente, esa persona que inexorablemente va a vivir, alarga su vida a través de cada uno de nosotros. Y bueno, después de 4 años de trasplante, tuve la posibilidad de quedar embarazada. Quedé embarazada, el primer bebé lo perdí al poquito tiempo. Esperé un poquito más por recomendaciones médicas y en el año 2017 tuve a mi segundo hijo. Me mata porque lo amo como a mi primera hija, pero fue algo... Distinto, muy bendecido. Y distinto, sí. en el estar en tu salud, en el estar bien, en el poder recibir ese embarazo de otra forma. Totalmente, sin tener que porque, sufrir tanto. Sí, porque el primer embarazo fue un embarazo lleno de miedos. Claro. Un embarazo que yo sabía que arriesgaba mi vida y la del bebé. Y sin embargo, en este embarazo no. Fue totalmente, trabajé hasta el último día antes. Mira, de ir a hacerme una cesárea. Franco nació sano, no tuvo que estar en la terapia como sí le pasó a Mili. Bueno, es un bebé súper sano, un nene porque ya tiene 5 años, que ama a su hermana mayor. Y me imagino, y la hermana, me imagino. Sí, se llevan 12 años. Claro. Así que, bueno, es toda una experiencia, es como tener dos hijos únicos, pero bueno, son, no sé, la luz de mi vida. Qué hermoso, qué hermosa historia para concientizar, para donar y para... contar estas historias que están tan bien y qué bueno que es esto. Así que le mandamos un saludo a Unidos por la Vida. Te agradezco muchísimo. Gracias. Tu mensaje para que ayude a otras personas. A ver, ¿qué nos dicen? Espera que me pongan el lente. Hola María Rosa, estás hermosa. Soy Rosa de Leones. No me digas, ¿te gusta el atuendo? Bueno. Lavo los platos todos los días por las uñitas, pero qué bueno. ¿Y cómo tenés las uñas, lindas? Me encanta. Rosita, te mando un beso grande, gracias por el mensajito. Un saludo a toda la gente de Leones, sí, que también nos siguen y son nuestras amigas. General Roca, queridos, me pongo de pie también para toda esa gente. Tenemos que ir al corte. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu mensaje. Bueno, y déjame decir por último que la gente se informe, que es fundamental la información para tener perderle miedo a la donación, y que donar órganos salva vidas, muchas vidas. Claro que sí. Mensaje final. Vamos a un corte, Vamos a un corte, señorita. ¿Y usted qué dice allá? Bueno, vamos a un corte porque tengo a mi amiguita esperando. No sabe lo que se viene. No te vayas. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. La época de poda ya comenzó, pero para poder realizarla en la ciudad debe ser autorizada por la Oficina de Espacios Verdes de la Municipalidad de Marcos Juárez.
Para más información o solicitar autorización, dirigite a los piamonteses 1600 o al teléfono 44-46-15. Evita multas. Municipalidad de Marcos Juárez. En lo de Gaby Gutiérrez, peluquería y diseño, trabajamos cada detalle para que puedas experimentar un servicio exclusivo y totalmente personalizado y garantizado. Vení a ser parte de este concepto diferente. Seguinos en nuestras redes como Gaby Gutiérrez Peluquería. Consultas al teléfono 3472-500-887. Transporte Geo es una empresa de traslados de encomiendas y fletes, paquetería en general, un servicio puerta a puerta, partiendo desde Marcos Juárez, pasando por Leones, Belleville, Villa María y Ciudad de Córdoba. Trámites en general. Viajamos los días miércoles y viernes, con regreso estos mismos días. Podés realizar consultas o hacer tu pedido al 3472-643892 o por Instagram a Comisiones Geo. Elegí tu destino. Nosotros hacemos el resto. Ingresá a canaan.ar y organizá tu próximo viaje. O a través de nuestras redes sociales. Instagram, Canaan Viajes. Facebook, Canaan Marcos Juárez. También te esperamos en nuestro local de 25 de mayo 424, Marcos Juárez. Una nueva sede, Hydrae Pro Institute, llega a Marco Juárez. Te invitamos a disfrutar de nuestro Makeup and Beauty Day, una jornada exclusiva para conocer las nuevas tendencias en el cuidado de la piel, el maquillaje y la manicuría. Lanzamientos, charlas exclusivas, sorteos y demostraciones en vivo. Para más información, seguinos en nuestro Instagram, arroba Hydrae Pro Institute, Marco Juárez. Hydrae Pro Institute es tu lugar para ser profesional. Delia Mercería, lencería, niños, bebés, ropa de cama, toallas. Belgrano 1028, Marco Juárez. Búscanos en nuestras redes como arroba Delia Mercería MJ. Delia Mercería. Más que una mercería. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. No te va a gustar, presentando Luz. Show Internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Adquirí tu entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472 1558 7810. 5 cuotas sin interés con tarjeta Marcos Juárez. Algunos escriben su vida en hojas, yo las escribo en fotos. Para todo evento, deportivo, fiestas de cumpleaños, sesiones individuales o familiares, impresos, acordeón tríptico, tarjetas de invitación o souvenir. Y si te cuento los motivos, contame tu idea y juntos armamos un blog fotográfico. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Sandra Berto Fotografía, WhatsApp 3472-559583, Facebook Sandra Berto, Instagram arroba San Mar Berto Fotografía. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 15 55 55 13. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual, Marco Juárez. Papelera JCL, librería escolar, formularios para el automotor, fotocopias, impresiones de libros, gran variedad de sellos. Papelera JCL, consultá por convenios para empresas, gran variedad en monopatines eléctricos. Tenemos delivery, trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Tarjeta Marcos Juárez, 3 cuotas sin interés y los lunes 10% de descuento. Teléfono 03472-155-21668. Encontranos en Instagram como Papelera JCL. Correo electrónico papelerajcl@gmail.com.
Estamos en Chacabuco y 25 de Mayo de Marcos Juárez. Papelera JCL, tu mejor opción en la ciudad. Probá nuestras pastas San Rigo, 100% caseras. Ravioles, sorrentinos, canelones, tallarines y mucho más. Pedilo en todos los comercios de la ciudad. Por consultas al teléfono 3472-423-246. A Córdoba la construimos todos los días. En Marcos Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Todo para el artesano, materiales para el arte, taller de pintura y restauración y trabajos a pedidos. Todo para el artesano, 9 de julio, 214, Marcos Juárez. Seguinos en Facebook o Instagram como Todo para el Artesano. Teléfono 3472-447-352. Ya estoy con mi invitada, que la verdad, le mandé tantos mensajes, Laurita Holguín. Ella es diseñadora, vos la conocés, porque se viene algo muy importante. ¿Qué se viene? Claro, ya te voy diciendo. ¿Vos me estás escuchando? A ver, vamos a poner este... ¿Está bien? Bueno, se viene algo muy lindo. Sí. Muy lindo, que a nosotras nos encanta, uh-huh. Y que va a ser algo espectacular, porque también el lugar es espectacular y quiero que ella nos cuente. Bueno, buenas tardes a todas las que nos están viendo, una alegría nuevamente estar contigo, sabes que te aprecio un montón. Bueno, lo que vamos a hacer el domingo es un desfile. En realidad la idea surge de la gente de Beleso, que es donde se va a hacer el desfile en el bar. Ahí tenemos en pantalla, mira ahí para que vos, si querés reservar, todavía ya no sé si habrá lugares, pero tenemos ahí la plaquita. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es el domingo a las 4:30 de la tarde. Sí. Lo que sí, bueno, obviamente que bueno, una de las cosas que hay que recordar es la puntualidad que necesitamos para la gente, porque bueno, la temática del desfile se va a hacer en dos pisos correlativos, entonces las modelos van a utilizar ascensor, escalera, y bueno, obviamente cuando ya esté la gente dispuesta, lista, para comenzar no puede interactuar porque se va a servir un té que han preparado las chicas ahí de Beleso, algo muy lindo con dos menús que están muy buenos, y bueno obviamente lo que decía, una vez que la gente esté sentada las mozas no pueden ya pasar, claro. Cuando ya estén desfilando las chicas, entonces bueno, por eso exigimos como puntualidad. Ser puntuales, exactamente. Pero este es un desfile distinto, Laura. Distinto. ¿Por qué? ¿Vos te acordás de los desfiles que teníamos nosotras en la época, un poco, te digo, de cuando era un poco más joven yo, que íbamos a los té, pero los té que teníamos era ver a las modelos bien de cerca. Te digo que hasta le tocábamos la tela de su vestido y la podíamos disfrutar de cerca. Mientras tomábamos un rico té, obviamente disfrutando, pero era una onda más tranquila. Sí, ¿no sí, es cierto? Sí. Es totalmente otra cosa. Porque es como decís vos, en un té la chica tiene como interacción un poco con la persona que lo está mirando, porque lo ve muy de cerca, entonces es totalmente diferente. Y era una de esas las cosas, bueno, estuviste en el ensayo. Yo estuve el domingo con en el backstage, las chicas estaban, sí, estaban ensayando, y bueno, y un poco también le decíamos eso, ¿no? De que por ahí es diferente a una pasarela, porque en una pasarela
pasarela la chica va, tiene un recorrido, claro, vuelve, va rápido. Exactamente. Es como que todo es más rápido. Y hasta muchas veces no alcanzás a ver. Ni a ver. Porque ya está, ya se fue. Esto es diferente. Esto va a ser espectacular. Otra cosa. Sí, yo quiero primera fila, te digo. Porque no me lo pienso perder, porque me recuerda a esos té que teníamos desfile y que disfrutábamos tanto, claro, porque lo disfrutábamos, porque pero también vamos a tener música. Sí. Ay, pero espera, quiero todo junto. Sí. Los diseños tuyos. Sí. De sí, los todos. Vestidos que van a ser vestidos. Vamos a hacer como un paseo, un poco, va a haber un poquito una variedad, no solo vamos a hacer la parte que por ahí a lo mejor me caracteriza o por la que la gente me conoce, sí, que es la parte de fiesta y las novias y sí, los 15, sino que vamos a mostrar un poquito de todo. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es un pretaporte un poco arreglado, un pretaporte de diseño. Ya más elegante. Claro, y después sí, obviamente, toda la parte de fiesta, novias, 15, sí, completo. Qué hermosura, que sí, me encanta, ¿no? Este trabajo que más. Luego este trabajo, ¿dónde se va a abrir? Tenemos, sí, tengo una parte de la, incluso de la primer parte que se va a ver, no puedo llevar todos por una cuestión de cuidado también, porque hay una parte que yo estoy trabajando con una tienda en Londres, sí, y entonces, bueno, una parte de lo que van a ver se va allá, y bueno, y después tengo lo del desfile, pero todavía eso no lo, en Buenos Aires. En agosto vamos a estar en la Fashion Week, y es que es del 22 al 26 de agosto, pero bueno, todo eso no puedo mostrar nada porque claro, no puedo, no me dejan. No, obvio. Quise por ahí lograr hacerle una pequeña muestra hoy en el desfile del domingo de lo que se va a ver, pero bueno, es como que no se me permite, claro, todavía obvio, mostrarlo. Y esa misma colección que va a Buenos Aires es la que viaja en octubre a París. Qué bueno. Sí. Ay, qué importante, qué mujer importante que tenemos en nuestra ciudad. Sí. Son unas creativas bárbaras, sí, la verdad. Yo estoy orgullosa de mis mujeres. Y no dejando de lado este desfile tan glamoroso que se va a hacer en este lugar tan belezo, tan lindo, con los dos pisos, y que va a haber también música, que va a ser, ¿quién va a estar? Diego del Bosco. ¿Qué tal? También, Diego, ¿no? del Bosco va a tener no solo, va a ser una parte en el medio, sino que va a recibir a la gente que va llegando, va a tocar el saxo, así que sí, y después va a ser un paréntesis, vamos a dividir la colección en dos, y él en el medio, antes de la parte final de fiesta y novias, va a tocar dos temas también, porque es también un tiempo que necesita la gente también, de Belezo, hacer su parte, ¿no? Claro, por supuesto, que nos sirven todas esas cosas ricas. Sí. Cerramos con esta invitación increíble en nuestra ciudad, sí, con este desfile, ¿no? El sí, desfile. Déjame contarte también quiénes van a estar conmigo y mi equipo de trabajo. Me van a acompañar, bueno, obviamente Gaby Gutiérrez y Delphi Rocaspana en los peinados. Janina Peñalba, que es la que me maquilla, sí, a mí, también va a estar. Que ahí la conocí. No me diga, cuando hicimos el programa. Me gustó mucho cuando vinimos acá, hicimos el programa y le invité si quería venir a sumarse con nosotros. Así que va a estar Janina y Peñalba y Jimena Imeti en el maquillaje. Y quien un poco me arma todo esto, porque bueno, hay una coordinación de modelos, sí, y todo, sí, eso. Que la estuvimos viendo. Claro, queda a cargo de Elizabeth Massa con su escuela de Elizabeth, modelos, sí, con Pasarela Modeles. Así que bueno, ella va a estar coordinando un poco todo esto, ¿no? Y a Lili Pérez, que le mando un saludo. Lili, que es la cabeza del desfile. A Lili, cómo debe andar, Bueno, a Lili también. Sí, que ella no se pierde ningún detalle, está en todos los detalles. Sí. Mi corazón, bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Ella gracias. Se vino a pesar de que todavía debe estar pegando la...
se pegan las lentejuelas o las se cosen las piedras. Y por eso es un trabajo bárbaro. Amor mío, todo el éxito gracias. Del mundo para vos. Gracias. Gracias a vos. No, gracias a ustedes, querida, por invitarme. ¿Vamos a un corte? ¿Sí? ¿Lo dicen acá las chicas? Sí, vamos a un corte y ya volvemos. Mirá que vamos a cocinar, ¿eh? Dale, anota, trae la libretita porque se viene con todo esto, ¿eh? Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2022. Hasta el 12 de julio estamos vacunando perros y gatos en las distintas veterinarias adheridas de la ciudad. Además, los miércoles en horario de zoonosis vacunamos en Quintana 1011 y los jueves en distintas plazas de la ciudad. Para conocer las veterinarias adheridas y la fecha de tu plaza, chequea www.mmj.gov.ar o las redes sociales de la MUNI. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. En lo de Gaby Gutiérrez, peluquería de diseño, trabajamos cada detalle para que puedas experimentar un servicio exclusivo y totalmente personalizado y garantizado. Vení a ser parte de este concepto diferente. Seguinos en nuestras redes como Gaby Gutiérrez Peluquería. Consultas al teléfono 3472-500-887. Transporte Geo es una empresa de traslados de encomiendas y fletes, paquetería en general, un servicio puerta a puerta, partiendo desde Marcos Juárez, pasando por Leones, Belleville, Villa María y Ciudad de Córdoba. Trámites en general. Viajamos los días miércoles y viernes con regreso estos mismos días. Podés realizar consultas o hacer tu pedido al 3472-643892 o por Instagram a Comisiones Geo. Elegí tu destino. Nosotros hacemos el resto. Ingresá a canaan.ar y organizá tu próximo viaje. O a través de nuestras redes sociales: Instagram, Canaan Viajes, Facebook, Canaan Marcos Juárez. También te esperamos en nuestro local de 25 de mayo 424, Marcos Juárez. Una nueva sede, Hydrae Pro Institute, llega a Marco Juárez. Te invitamos a disfrutar de nuestro Makeup and Beauty Day, una jornada exclusiva para conocer las nuevas tendencias en el cuidado de la piel, el maquillaje y la manicuría. Lanzamientos, charlas exclusivas, sorteos y demostraciones en vivo. Para más información, seguinos en nuestro Instagram, arroba Hydrae Pro Institute, Marco Juárez. Hydrae Pro Institute es tu lugar para ser profesional. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. No te va a gustar, presentando Luz. Show Internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Adquirí tu entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472-1558-7810. 10 cuotas sin interés con tarjeta COISPU. Delia Mercería, lencería, niños, bebés, ropa de cama, toallas. Belgrano 1028, Marco Juárez. Búscanos en nuestras redes como arroba Delia Mercería MJ. Delia Mercería, más que una mercería. Algunos escriben su vida en hojas, yo las escribo en fotos. Para todo evento, deportivo, fiestas de cumpleaños, sesiones individuales o familiares, impresos, acordeón tríptico, tarjetas de invitación o souvenir. ¿Y si te cuento los motivos? Contame tu idea y juntos armamos un blog fotográfico. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Sandra Berto Fotografía, WhatsApp 3472-559583, Facebook Sandra Berto, Instagram arroba San Mar Berto Fotografía.
Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 15 55 55 13. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual, Marco Juárez. Papelera JCL, librería escolar, formularios para el automotor, fotocopias, impresiones de libros, gran variedad de sellos. Papelera JCL, consultá por convenios para empresas, gran variedad en monopatines eléctricos. Tenemos delivery, trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Tarjeta Marco Juárez, tres cuotas sin interés y los lunes 10% de descuento. Teléfono 03472-155-21668. Encontranos en Instagram como Papelera JCL. Correo electrónico papelerajcl@gmail.com. Estamos en Chacabuco y 25 de Mayo de Marco Juárez. Papelera JCL, tu mejor opción en la ciudad. Probá nuestras pastas San Rigo, 100% caseras, ravioles, sorrentinos, canelones, tallarines y mucho más. Pedilo en todos los comercios de la ciudad. Por consultas al teléfono 3472-423-246. A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Todo para el artesano, materiales para el arte, taller de pintura y restauración y trabajos a pedidos. Todo para el artesano, 9 de julio, 214, Marco Juárez. Seguinos en Facebook o Instagram como Todo para el Artesano. Teléfono 3472-447-352. Tan esperado, ruta gastronómica. De la mano de Laura Gómez, ¿eh? Visitamos el Emengará, que quiere decir bienvenido en vasco, de la mano, por supuesto, de ella y también con sus dueños, Juan Bautista Ascona, el vasco, y Natalia Sartori. No te pierdas esto porque está espectacular. ¿Vamos? Hola, hola chicas, les quiero saludar en este programa bellísimo que es Movete. Me llamo Laura Gómez, soy cocinera y quiero presentar el comedor del Vasco Mengará. Bueno, en este caso quiero también presentarles las cosas ricas que él hace, que creo que todo el mundo conoce. Bueno, vamos a arrancar haciendo una base de chupín. Ponemos un poquito de ajo. Y vamos a hacer una salsa roja. Porque vamos a presentar tallarines con un chupín de pescado. Primero picamos la cebolla chiquitita. Va a gusto en realidad. Cortamos en realidad. El chupín. Thank you.
Esto es una tomate triturado, sería la base de la salsa. Bueno, contanos un poquito la historia de este lugar. Bueno, acá los dejo a mano del... No a mano, la voz del que sabe en realidad. Él le va a dar una buena... Yo soy la mano derecha de él, en realidad. Y bueno, y entre los dos estamos tratando de sacar el lugar adelante y ayudarnos un poquito en todo lo que nos gusta. Más que sabemos, porque nos gusta esto, así que... Este trabajo te tiene que gustar para venir a pararte acá delante de estos bichos que están acá. Qué hermoso, qué lindo. Acá lo tienen. Ahí lo tienen. Buenas tardes, María Rosa. Laura querida, gracias por venir a visitarnos. El día de hoy presentamos un chupín de pescado con tallarines blancos. Una comida tradicional, clásica, que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, y que hace todo el mundo. Económica, simple, sencilla, hecha con cebolla, tomate, zanahoria, un zapallito, ajo y pescado. El pescado que utilizamos en este momento se llama lomito de atún, que es un pescado de mar, pero también se puede hacer con filete de merluza, se puede hacer con boga, se puede hacer con sábalo, se puede hacer con cualquier pescado de río o de mar. La historia nuestra comienza ahora el 7 de septiembre, hace 24 años que estamos acá en Marcos Juárez. Comenzó mi padre, mi madre, mi hermana, yo, mi cuñado y mucha gente que nos ha ido acompañando a lo largo de los años. Bueno, ahora cumplimos 24 años y estamos contentos, nos dedicamos a esto todos los días, de lunes a lunes, aunque el lunes y martes no abrimos, siempre hay algo para hacer. Alguna pared por pintar, algún arreglo. Y bueno, es nuestra vida, es lo que nos gusta. Yo siempre digo que la gastronomía no se elige, nos elige a ella a nosotros. Porque muchas veces intentamos otras cosas en la vida y no nos va bien. Y caemos en el mundo de la gastronomía, que es un mundo exigente, pero que después nos termina atrapando. Porque es algo lindo, algo familiar, se hacen amigos. Y bueno, con el tiempo uno empieza a querer esta profesión y después es difícil dejarla. Así que, bueno, hoy queremos presentar un plato que puede comer toda la familia en una casa con un bajo costo, por ejemplo. Porque hay pescado de distintos precios, tenés el salmón, tenés abadejo, tenés pulpo, que son pescados caros, como también hay corte de carne cara. Pero también... Hay pescado económico, como los pescados algunos de río, o el lomito de atún y la merluza, que con un poco de ingenio y una materia prima que se consigue en las verdulerías a precio económico, pueden comer 4 o 5 personas, como por ejemplo este plato, con 2.000 pesos pueden comer 5 personas. Bien, un plato elaborado y que se puede presentar en la mesa de un restaurante. Claro. Así que bueno. La verdad que... Aparte, tus platos son exitosos en la región. Bueno, eso... Se habla mucho de Vasco Mengará cuando vienen a comer, la gente se va contenta, feliz, porque vemos otra cosa nueva que nadie lo hace. Y lo que pasa es que son platos, el pescado, la cultura vasca, se afianza en ese tipo de comidas. Los vascos están en el norte de España, y allá no hay carne como hay acá, entonces tienen el mar. Entonces la dieta de esa está hecha en base al pescado. Y el pescado es una comida excelente. Que gracias a Dios en este país tenemos un pescado de primera calidad. Por eso vienen de todo el mundo a pescar el calamar a la Patagonia, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios tenemos cierto éxito con mucho sacrificio. Acá tengo una ayudante de lujo, Natalia Sartori. Porque hay que saber. Sí, se aprende, saber, se aprende. Se aprende todo, pues se aprende. Pues ya lo dije, con gusto, todo lo que va con gusto se hace. Después quiero mencionar a todas las personas que integran el staff. Está mi cuñado Lionel Colosioni. Bien. Mi hermana María Ascona. Celeste Díaz. Sí. Cecilia Suárez y Oscar Simonchino. Muy buen equipo. Sí, muy buen equipo. Tratamos de, cuando estamos trabajando, dejamos todo. Estemos enfermos, sanos, con dolor de muela,
acá cuando se trabaja en un equipo. Y bueno, con errores a veces también. El único inconveniente que tiene la comida elaborada, este tipo de comida, es que se hace todo en el momento. Entonces, cuando te vienen 50 personas juntas, eso genera a veces una demora, pero no se puede evitar, porque si vos marcás la raba, por ejemplo, y después cuando viene la gente y la querés freír, no salen igual. Quedan duras, quedan más oscuras. Entonces, básicamente, entre tantas cosas que luchamos, luchamos contra el tiempo, en tratar de hacer lo mejor posible para que salga rápido la comida. La lucha diaria y la demora. Si demora es la lucha de todos los días de trabajo, la demora, porque pero queremos que siempre salga más rápido. La demora sale el placer del plato Sí, porque nosotros no trabajamos con ningún método de... Trabajamos la cocina como hace 23 años la empezó el papá de Juan. No tenemos freidora, o sea, trabajamos con el aceite como en casa. Entonces, no es lo mismo fritar una bolsa de papa en una freidora que fritarlo en un sartén, te lleva mucho más tiempo. No trabajamos con comida marcada, con ninguna. Desde el puré, desde la tostada que la gente se sienta a comer todos los días, hasta el postre que va a comer al fin de la noche, es del momento hecho, no tenemos nada preparado, o sea, todo se elabora en el momento y todo eso lleva tiempo. Y por ahí la gente que está sentada adelante no lo comprende, no lo entiende, no lo sabe tampoco. Entonces, bueno, está bueno que se sepa para que sepan la cocina que trabajamos. Es lo que apunto yo de que ustedes conozcan, sean conocer de lo que es gastronómico. Que el sacrificio que uno hace está basado en el plato que uno saca. Igual está que las horas de trabajo también. Las horas de trabajo. Que la cocina arranca tempranito. Exacto. Tempranito arranca. Se piensa. Se pasa de todo. Bien, risas. Es una familia. Y son 3 o 4 horas terribles, violentas. Cuando yo sale el último plato, uno se relaja, uno se va a escuchar música, ¿no? Pero esas 2 o 3 horas son estresantes, como en todas las profesiones. En todas las profesiones hay un momento de estrés. Y ahí ya contame que se está casi terminando de cocinar o falta todavía. No, le falta un ratito de 10 minutitos más todavía, Mari. Ah, bien. Siempre tiene que estar a punto. Ya están hervidos los tallarines con agua y ahora vamos a presentarlo. Calentamos, espero que lo puedan degustar a esto. Más bien que lo vamos a hacer. Claro que sí, mirá lo que pasa ahí, por favor. Los tallarines no tienen que estar pasados. Eso. Al dente. Al dente, porque si no después claro, y se sí. Pegan, se enojan. Sí. Se enojan, hay que saber el punto, ¿no? Claro, hay que sacar un ratito antes. Bien. Para que no se peguen. Le vas agregando. Y es un secreto. Vamos a darle a la gente con la pasta. Lo aprendí del número 1. Cuando la sacamos del agua hirviendo le tiramos agua fría, así rompe cocción. Ah, entonces claro. No se sigue cocinando. Perfecto. Y no se pasa, obvio. Porque la idea es que no se pase. El que estudió, como la mitad acá, no sabe. Bueno. Y ahora se viene el emplatado. Vamos a poner unos tallarines. Tiene buena pinta, ¿eh? Después María Rosa, Laurita. Cuánto especial para este clima, ¿no? Sí. Un invierno, ¿sabes qué? Con esto.
La vamos a emplatar como un sábado a la noche en el Emengará a la gente. Así vienen y los piden. Claro, sí. Qué abundante, ¿eh? Porque la verdad que no te quedás sin... ¿Por 100 para uno? Sí. Sí. Pero generalmente piden un plato de eso y piden dos empanadas. Esto es claro. Buen gusto. El queso, le vamos a poner queso. Acá no te va sin... Con hambre no te va. Se come muy bien. Con hambre no te vas a ir. Somos todos grandotes, no se nos alimentamos. Hacen buena propaganda. De que se come muy bien. Estamos ubicados. Se decora con... Así salen los platos en el Emengará todos los días. De miércoles a domingo. Perfecto. De 21 horas hasta la hora que quieran. Más agradecido. Qué hermoso. Y le damos un toque a los otros pescados en el horno. Que no se puede tocar, pero lo vamos a probar para que ustedes vean cómo salen los platos en el Emengará. A la gente le gusta caliente. Entonces así... La gente puede gustarlo caliente y dura. Y dura en la mesa el tiempo que dura la cena, ¿no? Bueno, acá está emplatado y terminado. El chupín de pescado con tallarines. Y lo puede acompañar este plato con un vino blanco frío, bien helado, aún en invierno, para contrarrestar la temperatura de este plato, que es una temperatura alta. Tenemos vinos comunes como el Don Valentín Lacrado, Santa Julia Sauvignon Blanc, Finca La Linda y Trumpeter de Bodega Rutini. Son todos vinos de buena calidad, pero lo importante no es la calidad del vino, sino pasarla bien y con amigos. Por lo menos así lo creo yo. Estamos en Ruta 9 y Florentina Rosa, donde comienza la Villa Argentina. Marco Juárez. Un saludo grande para toda la ciudad y la región. A continuación, los números de teléfono, Nati, si le querés dar. Bueno, 455-247 es el número fijo de acá del comedor. Y si no, al celular 1550-8794, a mi celular, Natalia. Ese está a las 24 horas prendido, así que lo esperamos. Vengan, visítenos. Vengan y conozcan, así después pueden hablar. De miércoles a domingo. Los esperamos y muchas gracias María Rosa, Laura y Eduardo por venir y por esto. Bueno, ¿y qué me contás de esta ruta gastronómica? Genial. La pasamos genial, probamos el plato, quedó espectacular. Un saludo para toda la gente de Emengará, para Laurita Gómez, que ella es la que nos da la mano para ir a recorrer. Un beso grande a todos ellos. La ganadora, escuchen bien, María Teresa 747, ya me voy a comunicar con vos para que vayas a disfrutar de esa cena ahí en el Emengará. Así que nada, nos vamos, nos pasamos de horario. Quiero agradecer a Televisora Regional, Unimar, que me dio este ratito más, y a toda la gente linda que nos acompaña, ¿eh? Bueno, Sandrita, gracias. Sandra, Gisela, Carla, así que, ¿a quién? Y a Eduardito. Y obviamente también, a ver, ¿a quién? ¿A quién? Al Francisquito. Bueno, nos vamos. Como siempre te digo, no te olvides, ¿eh?, de ser feliz. Nos vemos el miércoles. Chao. Hola, nos volvemos a encontrar, ya no importa. ¿Cómo fue que ocurrió? Lo que sigue, lo que importa es seguir la vida. Es...
gracias al amor de la gente, la que siempre está presente.